Está bonita. Y así las sábanas. Su tío Jero Cortés en el tianguis de la estrella. ¿Sí, Jero? Sí. Vamos con rumbo a visitar a mi primo. Acá. Ay, perdón. Bueno, ya le pegaste. Sí. Vamos a ver. Para no nos vayan a hacer chingaderas que... Ay, no. Que te hagan también, ¿no, Jerito? Entonces, vamos a llegar acá con mi primo en la peste, güey. Voy a llevar sus tacos, sus taquitos, y le voy a llevar su coquita para que se los baje, y le voy a llevar su medicamento CBD para que se aliviane mi primo. Me lo regalaron para que se lo regalara a uno de mis suscriptores o para que lo use yo, ¿no? Entonces yo lo voy a usar para el insomnio, para cuando esté acá erizo, ¿no? Entonces ahorita vamos a dárselo a mi primo. Inclusive hasta yo lo voy a probar con él. Tú lo vas a probar con él, ¿eh? Sí, es más, yo primero me voy a dar las... Mira qué lentes, lentecitos para Carla Pachequial. Es lo chido de los tianguis, güey. Mira, los tianguis, mira que hay un pinche sombrero de Harry Potter, güey. ¿Cuánto vale su sombrerito? 50. 50 varitos, mira. Un pinche de sombrerito acá del tío Jero Cortés. ¿Ya? Aquí encuentras de todo, güey. ¿Eh? Verduras, frutas, ropa, güey. Bajón, güey. Unas quesadillas, unos tacos, acá bien discutidos. ¿Eh? Luces. Peces, güey. ¿Quieres ver los peces? ¿Eh? ¿Quieres ver los peces? Acá. Nosotros ya llegamos a ver a nuestro primo. A ver, vamos a llegar a ver a nuestro primo. Vamos a ponerle stop. Okay. Una coquita para mi primo. A ver. Una coquita. Una coquita para mi primo, la peste. ¿No? ¿Cuánto es, mijo? Buenas tardes, felicita. Perdón, Rina, la confundí con su hijo. Este, ¿sí me podría abrir para pasar a ver a mi primo, Rina? Sí. Este, a ver, ¿cuánto baja? 20. Ah. Este aquí me hace, como ya me conocen, güey, me abren la puerta. Voy a ir a ver a mi primo. Gracias, Renita. ¿A usted? A ver, vamos a pasar a ver a mi primo. ¿No? Así es de rápido, ¿no? Y aquí. Aquí vive mi primo. Gracias, Renita. Entonces, mira. Ay, ni me espera, yo creo, mi primo. ¡Aló! ¿Hay alguien en casa? ¿Hay alguien en casa? ¡Aló! Aquí vive mi primo. ¿Pero no está? ¡Ah, no manches! ¡Primo! ¡Ya está, canal! ¿Qué tal está? ¡Primo! ¿Qué hago, güey? ¿Dónde estás, güey? Ah, sí, ya me iba a ir, güey. Dije, no mames, ¿dónde estás, este cabrón? ¿No? Ahí está en el baño, cabrón. ¿Estás en el baño, primo? Sí. Ok, ahí te dejo que acabes. Mira, ¿eh? Ahorita. Pásale. Aquí estoy, tú, acaba, güey. Estoy grabando, güey. Toma, aquí, ayúdame ya. Ajá, ¿ya quieres que te ayude? Ah, bueno, güey. No, es que pues se está haciendo desde acá, güey, ¿no? Bueno, ayúdame, dice. Ahí está, banda, para aquellos que piensan que acá, güey. Ándale, güey. Ven, güey, ¿ya acabaste, güey? Sí. ¿Quieres que le eche agua? Sí. ¿Todo bien? ¿Todo? Sí. Ok, agárrate bien. ¿Te llevo a tu silla o así? Sí, a tu silla, a la de ruedas. Sí, a la de ruedas. Ah, va, rápido. Aguántame, tío. Ahí está, primo. Ahí está,
Ahí está. ¿Ya le quitas frenos? ¿Te hago para acá? ¿Te arrima para acá? Sí, ahí voy. ¿Ahí vas? Ah, bien. Dale, mi primo. Ahí está. Como lo dijeron, cabrones. ¿Cuál está limpio, güey? Ese es el donde. ¿Este? Este es el juego. Aquí, aquí me encuentro con mi primo el apeste del grupo Mails, ¿no? Y la que ya me la está haciendo de a pedo. ¿Dónde están mis tacos, güey? Dice, ¿dónde están mis tacos? Tus tacos aquí están, primo, como siempre, calientitos. Mira, tócalos, güey. Así como me los pidiste de harina, calientitos, güey. Chíngatelo. Ahí está, amigo. Véngase. Chínguese su taquito. Mientras le hago, te aviento tu coca, tu vaso. Sí, por favor. ¿O quieres que te lo dé, güey? A ver. Espérame. Es que no puede, maná. Bueno, sí puede, pero le cuesta más trabajo. Va, güey. ¿No? ¿Está caliente, güey? ¿Está caliente? ¿Está caliente? ¿Sí? ¿Más o menos? Se los acaba de hacer, Cela, güey. Le dije, dale unos tacos a mi primo, Cela. Sí. Caliente, güey. No le puse chile, primo, porque... ¿No? No sé si come chile. Te echo la mitad y te guardo mitad. Acá, para que no se te haga fea, ¿no? A ver, ahí te va un pinche sorbito para que te la pases, cabrón, que ya veo que se te está trabando. A ver. ¿Así? Ahí está. Otra pinche mordidita. ¿Sí? ¿Sí pasó? Ay, ¿verdad? Ahí está, banda. Eso es su tío Jero Cortés, güey. Visitando a su primo. Hoy desperté pensando en él, güey. Y dije, no, pues déjalo, voy a ir a ver, güey. Déjalo ver qué tiene mi primo, güey. Déjale, llevo sus taquitos de frijolitos, güey, que le gustan tanto, güey. No puede comer, güey. Tiene los dientes acá, güey. ¿No? Entonces, ahí está esta esposa de Ron. No sé, no me da la mano. Porque te traigo un medicamento aparte, primo. Te traigo un medicamento para que te pongas chingón. Ahorita te lo voy a enseñar. ¿Y para qué lo te enseño? Pues para decirle el medicamento. Ellos no me ayudan. A mí ni me toman en cuenta. Ah, no te enojes. Ahorita te van a ayudar. Sí te van a ayudar. No. Claro. Y ni les digas nada. ¿Ni les digo nada? No. Es que yo necesito. Entonces necesito explicarte a ti bien. Necesito explicarte a ti bien, a ver. Espérate. Necesito a ti explicarte bien, güey. Mira, primo. Este es medicamento CBD, güey. Es hecho a base del THC. Pero es legal, es medicamento legal. Es suplemento alimenticio. A mí me lo dieron para que se lo regalara a una persona que lo necesitara para los que tienen insomnio, ansiedad y dos, tres enfermedades, güey. Es medicamento en gotas, primo, de un laboratorio especializado, ¿no? Yo también lo voy a tomar, güey. Yo lo quiero tomar para el insomnio. Entonces, este es medicinal, güey. Ese te puede servir si te sientes ansioso, así desesperado, deprimido, güey. Nomás son 10 gotas, güey. Nomás son 10 gotas de este aceitito. 10 gotas. Y ya te va a calmar, te va a relajar. O sea, me va a pendejar. No. Pues no sé. Mira, ¿lo quieres? ¿Quieres que lo probemos? No. Aquí yo te lo traigo por si tú quieres, nomás lo puedes probar con unas. El medicamento dice 10 gotas, ¿no? Pero si no quieres, no, primo. No. Yo lo voy a probar también, primo, ¿no? Incluso lo voy a grabar para que vean cómo me pone, güey, ¿no? Entonces, pues mi primo, pues luego está aquí, güey. Entonces luego yo pienso que se ha de desesperarse acá, ¿no?
Entonces ahí llegará momentos donde, no, donde a lo mejor necesita sentirse más relajado, más tranquilo, ¿no? Pero mi primo nunca ha sido de acá, güey. Así aunque era vocalista mexicano y acá, nunca acá, güey, las drogas acá, güey. Pero eso no es droga, güey, eso es CBD. Pero él no, todavía no lo carbura bien, güey, ¿no? Entonces, pues solamente hasta que lo pruebe, güey, o se dé cuenta, ¿no? Entonces, pues yo la neta, güey, lo voy a empezar a usar, ¿no? Entonces, mira, yo esta madre me tiene que servir a mí, para quitarme mis pinches acá, mis pinches loqueras, mis desesperaciones, mi ansiedad, la eriza, güey, ¿no? Por no acá consumir X, ¿no? Entonces, yo lo quiero probar para el insomnio, güey, ¿no? Para ver si me duermo. Entonces yo pensaba regalarle uno a mi primo, güey, pero no, acá si él no se siente convencido a gusto bien, pues no, güey, ¿no? Por eso quería hablarle con alguien de aquí, güey, para que te lo administrara cuando ellos se den cuenta que andas mal, que estás que estás acá, que estás mal, güey, que estás acá. A ver, dale sus 10 gotitas para que se calme, se relaje, ¿no? Eso es lo que yo quería ver, güey. Pero lo voy a probar conmigo, güey, mira, ¿no? Porque me lo dieron para un enfermo y dijeron 10 gotas de CBD. Acá. Me dijeron que lo pusiera en la lengua. Es un aceite. Es aceitito. Es aceite. Como cualquier aceite. Y sabe a... A kush. Sabe a kush. Sabe a kush, güey. Sabe a aceite de CBD, güey. Sabe a... Pues sabe a kush, ¿no? Sabe a moto. Pues sabía el aceite destilado de los vapos, güey, ¿no? De chile, güey, eso me supo, güey. Entonces me dijo que me lo pusiera aquí en la lengua, ¿no? Pues ya me aventé 10, güey. Vamos a ver cómo me pone, güey. Entonces este tiene que hacer efecto 10, 15 minutos, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, si me siento mal, así desesperado, así, ¿verdad? Pues, ¿no? Me tiene que bajar. Si no tengo sueño, insomnio, pues me tiene que dar sueño, ¿no? A lo mejor me va a causar hambre, güey, ¿no? Entonces, yo te lo quería regalar, primo, para cuando te sintieras mal, güey, que te sintieras desesperado. No es mota, no es droga, primo. Es un suplemento alimenticio a base de la planta cáñamo. Pero después, primo. Yo, si no te sientes así, que piensas que te vaya a hacer daño o acá, güey, pues no, güey. No, pues por eso quiero mejor así. Mejor así, güey. De que me da hambre, si me da hambre. ¿Y el pedo es quién te va a dar de tragar? Por la señora de aquí, la que... ¿no? Es el pedo, ¿no? Hace rato, ¿por qué ella estaba allí? Porque ella iba a salir a esperar a que me diera de él. ¿Ahí de comer? Uh-huh. Pero sí, pues ya era tanto chido. No, hijo, yo no sé por qué, güey. Ahora desde la mañana, primo, cuando desperté, me acordé, dije, mi primo, el Marquitos, le voy a llevar esos tacos de tortillas de harina y frijolitos ahorita que tengo dinero para comprarle, güey. No a chile, güey. Ahorita que tengo para comprar, que luego a veces ustedes van a pensar que acá, güey. Ustedes han visto que he andado para allá y para acá, güey. Güey, yo pierdo en vez de ganar, güey. Me tengo que invertir a mí mismo para ir y salir, güey, ¿no? Entonces, gracias a Dios, pues ya me hacen un parito uno que otro lugar donde voy, güey, que quieren que les haga publicidad, güey, ¿no? Entonces, pues chido, güey, no es un dineral, güey, no, tampoco les cobro una... No, güey, ¿no? Pero pues por lo menos me invitan a comer, me paso el día ahí y ya me dan para que pase ahí unos 2-3 días, güey, ¿no? Pero pues, oye, güey, es... Pues por lo menos a mi manera es trabajo, ¿no? Yo hago lo que puedo, güey, ¿no? Por ejemplo, me dicen, promuéveme eso, pues te promuevo, ¿no? Que ven a mi tienda, pues voy a tu tienda.
Que ven a mi café, pues voy a tu café, güey. Que ven a mi mercado, pues voy a tu mercado, güey. ¿No? Que yo voy donde me inviten y donde pueda yo percibir una pequeña cuota, güey. Ahora, ¿quieren que vaya, güey? Yo tengo que gastar pasajes, güey. Perder el día, güey. ¿No? Y si voy solo, chido, güey. Pero si voy con alguien que... Son gastos, güey. Y ustedes no los ven, güey. ¿No? Uh-huh. Si ustedes no los ven, güey. ¿No? Entonces, pues... Ahora, yo no me dedico a esto, culero. ¿No? Pero, ahora ya me voy a dedicar para que se les quite. ¿No? Ahora voy a cobrar, entonces. Si ya me dedico a esto, entonces ahora voy a cobrar. Ahora, ¿qué quieres, güey? ¿Quieres esto? Sí, te lo hago tanto, güey. Si quieres, si no, no. ¿No? ¿Por qué, güey? Porque pues no, güey. Búscate otro. No seas culero, no, güey, pues. Ya, no, güey, siempre. ¿No? Siempre, siempre. Bueno, bandita, pues eso es su tío Jero Cortés aquí visitando a mi primo La Peste, bandita, ¿no? Ahorita dice que va a salir. ¿Vas a salir? ¿Te saco? ¿O ya te dejo aquí? No, con el sueño. ¿Te los guardo? ¿O te los chingas? ¿Cuántos son los otros tíos? Otros tres. Esos dárselos para... ¿Te los guardo? Te los voy a dejar aquí en la bolsita. ¿Sí? Ahí tienes. ¿Te echo más coquita a tu bote? Sí, mira. Ok. Aquí te los dejo a la mano donde los puedes agarrar. Sí. Ahí están tapados ya con la bolsa, primo, ¿eh? ¿Esto es basura? Uh-huh. A ver, se les echo toda la basura aquí. A ver, ahorita te recojo aquí, hijo. Pero te voy a decir, mira. ¿Qué? El bote de basura está ahí adentro. ¿No tienes nada para lavar? Sí. A ver. Pero, ¿quién tiene la basura? Ajá. Pero que me trae la bolsa otra vez. Y aquí hay dos bolsas más. No, esas. ¿Te las dejo aquí? Ajá. Aquí te las voy a poner a la mano igual. Ahí está tu bote, está, aquí está todo lavado, ¿eh? ¿Qué más? ¿Qué me más? Me traes la bolsa. ¿La pura bolsa, mijo? Sí, por favor. ¿Andas fumando, verdad? No, yo no puedo. Entonces, ¿quién sí, la última vez que vino fue Cristian. Pues anduvo fumando y... Hijo de la chingada. Y el cigarro ahí. Sí, se chingó dos cigarros. Sí. Es que no puede fumar, güey. Sí puedo, pero no, sí me, puede, pero no me quieren dar. Ay, platícales, primo, diles quién eres, güey. Diles quién eres, diles, soy el pinche vocalista del grupo Miles, cabrones. Grupo punkiano de aquel de Catepón, de los años 70, putos. 80. Ese güey ya me hizo más viejo. Pues un saludo a toda la bandota de allá y pues a todos esos punks y pues ahí sí, mira, porque me habló un pato de California diciéndome que había visto el video. Si voy a ver este, pues saludos. Espero estés bien, Nenuco. ¿Sí? Pórtense bien, cabrones, ya ven. Uno nunca sabe, güey. A mi primo le llegó la pinche enfermedad, valió verga, güey. Pero aquí está. Pero aquí está mi primo, güey. Llénalo. ¿Todo? ¿Te la he hecho toda? Sí, todo. Ok, toda. Ahí está. Ahí está, primo. No debes de tomar coca, güey, pero yo le tengo también una coquita, güey. Pues no mames, ahí de vez en cuando, güey, ¿no? Sí. Pues no, la neta, güey. A mí no me cuesta nada traerle un agua de sabor acá, pero también sé que quiere, él quiere su coquita, güey, quiere su coquita. Aquí tienes galletitas, primo. Sí. Bueno, ¿qué te dejo? Todo en orden. Ajá. Entonces, me paso a retirar, primo. Luego vengo a visitarte, primo. Te pido un favor. Sí, dime. ¿Me ayudarías a pasarme? Sí, güey. Sí, güey. Oh, pero, bueno, de ahorita te digo. ¿Cómo? ¿Así o de lado? ¿De lado? Así, así. Me acuerdo cuando era niño, güey. Me acuerdo cuando era niño, güey. Pero tengo que andar cargando a mi primito. ¿Esa para dónde la pongo?
¿Hasta allá? ¿Dónde está? Me ponen los frenos. Da, frenos. ¿Ahí está? Sí. Ahí está, primo. Con frenos, si no se le echa a correr. Ahí está. Y estas. Sí. Estas me las pongo ahí en el suelo, por favor. ¿Ah, estás sacando eso, hijo? ¿Ah, sí. ¿Lo agarras de tapete? Ah, ahí estás. Bueno, aquí ya le dejamos todo alineado al primo. ¿No, ahorita? Ahí está, primo, eso la tiro ahorita a la basura también. Pues cuando vuelvas a venir, ya sabes. Sí. Mi taquito. ¿Taco? Ajá, así de... ¿De esos, de frijoles? Ajá. Ahí está, para la próxima que venga mi primo me pide igual tacos. Por eso se los traigo, maná. No porque me pide taquitos. Bueno, manita, pues eso fue el tío Jero Cortés visitando a mi primo Marquitos del grupo Mails. Luego vengo, primo, ahí con la calma. Luego te voy a sacar a pasear, pero deja que esté bien el tiempo, güey. ¿No? Pues va, manita. Eso fue su tío Jero Cortés de Grifolandia 420. Y para todos los suscriptores del canal de Jero Cortés YouTube, suscríbanse, maná. Y aprieten a la campanita para que les llegue la notificación que el tío Jairo Cortés pues anda visitando a su primo. Anda acá echando cotorreo. Chido, banda.